historia aquí presentada se desarrolla en los mismos sitios que fueron teatro de las hazañas que forman su argumento. Las escenas de los robos, las casas en que vivieron y los sitios en que fueron aprehendidos o expiaron sus crímenes los miembros del automóvil gris son rigurosamente auténticos. La acción se desarrolla en el año de 1915. Ya tengo localizada la Casa de la Piedad. Podemos ir tranquilos. No viven ahí más que dos viejas solas. Seguiremos este camino. De modo que la cosa es fácil. Así lo creo yo, al menos. Además, para eso iremos todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú también? Sí, sí, todos. Sí, cómo no. Ese es el plan. Juremos que estaremos siempre unidos ante el peligro y la ley. Juramos. Juramos. Estaremos siempre eso unidos. Eso espero. Bien. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Nada, hombre, nada. Ah, vaya. Esperen aquí. ¡Ey, psst, psst! No hay peligro. Mucho cuidado, muchachos. Mucha atención, todos. Ven. ¿Te gusta el bordado? A mí me apasiona. ¿No ves nada por allí? No, por aquí no hay peligro. ¡Vamos! ¿Qué sucede? En ese automóvil gris, sí. Unos hombres sin más. Sí, nosotros lo vimos. Voy a dar parte a la inspección. Sí, vaya, vaya. Jefatura, ¿el automóvil gris? Sí, jefe, el automóvil gris. Uh-huh. Está bien. Al cuarto de Oviedo. Vamos por el jefe. Luego irán a recoger a los muchachos. Y tú, cuida bien el palomar. No vayan a llegar los gavilanes. Tú me respondes de esto. Vayan sin cuidado. Avisa si alguien se acerca. No, no, no. ¡Vamos! Todo listo, jefe. Suba. ¿Qué tal, jefe? Hola, jefe. Suban. ¿Todo salió bien? Sí. Vamos allá adelante. Sube. Sí. Toca otra vez. Ya viene. ¿Esta es la casa de la familia Suárez? Sí, señor, pero no están. Les digo que no están. ¿Cómo que no están? Ya les dije que no están. ¡Métanse! ¡Métanse todos! Que tenga el motor en marcha. Sí. Da una vuelta a la manzana. Eso es. Baja el toldo del auto, pero procura no despertar ninguna sospecha. ¿Eh? Tendré mucha presa. Eso es lo mejor, sí. Bien, entonces vamos. Adelante. ¡Abran! 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 ¡Abran!
madre mía. Madre. Ayúdame. ¿Quién será? Vamos, vamos, entren. Buen trabajo, jefe. Muy arriesgado, pero salió bien. Sí, claro que salió bien. ¿Qué esperaba de nosotros? Mi novio. No puede ser. Jefe, ¿cuál será el próximo? Oiga, jefe. Oye, Oviedo. Pero tiene que salir. Ahí tenemos tu palomita. Qué bien está, ¿eh? Ahí la tenemos en ese cuarto. ¿Allí está? Sí, ahí está. ¿No le hicieron daño? No, ninguno. No te preocupes. Y te felicito. Está rete chula. ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ajá! ¡Magnífico trabajo! ¡Magnífico! Es que con mi parte me separo. Pero espere. ¿Qué quieres? Jefe, díganos, cuéntenos, ¿cómo estuvo? Después, vamos a ver la piedad. Llegamos, como estaba planeado, a la casa de la familia Suárez. Tuvimos que entrar por la fuerza. Como te imaginarás, todos tuvimos que entrar a la casa. El mayordomo, que al principio trataba de defender a las mujeres, después nos pedía perdón. Nos vimos obligados a usar la fuerza para que las mujeres confesaran dónde estaba el dinero. ¿Dónde? ¿Dónde guardan el dinero? Tienen que soltar el dinero a como de lugar. Seguimos amenazándolas. Ellas se resistían, pero por fin nos dijeron dónde estaban las joyas y el dinero. Además, nos entregaron todo lo que llevaban encima. Los muchachos registraron toda la casa, hasta el último rincón. Y por fin logramos sacar este buen botín. El mayordomo, aprovechando que todos estábamos dedicados al saqueo, corrió al teléfono para llamar a la jefatura. Pero por fortuna, Oviedo logró impedir que lo hiciera. Después, cortó la línea. Cuando quedamos convencidos de que ya no había nada de valor en ninguna parte, decidimos retirarnos. Ahora tú, Rubio, cuéntanos qué viste. Estábamos con las mujeres, cuando de pronto oí un ruido. ¿Y cuál sería mi asombro al ver que se trataba de un niño? Sin detenerme un minuto más, salté y salí corriendo tras él. ¿Quién disparó? ¡Fue Rubio! ¡Rubio! ¡Rubio disparó! ¡Pronto! ¡Recojan todo! ¡Y vámonos de aquí! ¡Vamos, pronto! ¡Cuidado! ¡Vamos, pronto! ¿Qué van a hacer? ¿Ya está todo listo? ¡Sí! ¡Es imposible salir por aquí! ¡Vamos, por la puerta de atrás! ¡Vamos! Por atrás. ¡Se lleva todo! ¡Ustedes, cállense! ¡Detente! ¡Date prisa! ¡El otro! ¡Va! ¡Adelante! ¡Vamos! Estoy enfermo de buena mercadante. ¿Qué hablan? Vamos, siéntate. Cortarte tú.
Esto sí que fue un buen botín, jefe. Claro que lo fue. Seré equitativo. Sí, ya lo sé. Muchachos, acérquense. Venga, buena parte. Ya está aquí el reparto. ¿Cuál es para mí? Como siempre. Muchas gracias, jefe. Gracias. Bueno, mire, este también. Bueno, pues... Oye, Oviedo, ¿qué cosa es el rosario que tienes? Te lo cambio por algunas de las cosas que me tocaron. ¿Qué me dices? ¿Este rosario? Sí. Esto es todo para mí. ¿Qué me das? A mí no me dio para lo que quieras. Sí, no, lo que te gusta. Te doy algunos de los brillantes que me tocaron por el rosario. A ver, ¿qué me dices? Elige. No, déjame ver otra cosa. Bueno, ¿este? No, no. ¿Este? A ver... ¿Este otro? Este. Ah, está bien, hombre. Tómalo, es tuyo. Oh, gracias, Oviedo. De nada. ¿Qué esperan, muchachos? ¡Vamos! ¿Qué, te quedas? Sí, un rato. Que te aproveche. Jefe, quisiera hablar con usted respecto al siguiente golpe. ¿Cómo no? Hasta luego, muchachos. Madre mía. ¡Abre! ¡No! 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 ¡Sálvame! He venido para hacerte mía. ¡No! ¡No! ¡Sin ser tu esposa! ¡Nunca! ¡Nunca! No podrás huir. ¡Ven aquí! ¡Serás mía! ¡Dios mío! ¡Sálvame! ¡Sálvame! No sabes cuánto te deseo, cuánto te quiero. Tendrás que ser mía, mía, mía. Me das asco. Te doy asco, ¿eh? Pues por la buena o por la mala tendrás que ser mía. Tendrás que ser mía. ¡Déjame! Es inútil que luches. Compréndelo. Toma, he traído esto. Es para ti. Ábrelo. Oh, ¡qué lindo! ¿Te gusta? Es un recuerdo de mi madre, el único que me queda. ¿Quieres pasar a la iglesia? Yo aquí te espero. Sí. ¿Me permites? Pasa. ¿Rezaste por mí? ¿Vamos? Sí. Me hiciste feliz al aceptar el rosario. Hemos llegado. ¿Aquí es? ¿Puedo pasar? Oh, no. Pero... No. Carmencita, no. ¿Por qué no? Déjame pasar. Ahora no. ¿Ah? A la noche. Bueno. A las 9. Bueno, a las 9. Muy bien, a las 9. Adiós. Hasta la noche. ¿Qué hay, jefe? Siéntate, ahí. ¿Qué, algún nuevo plan? De eso quería hablarte. Ah, conmigo cuenta para todo. Ya lo sé, Rubio. Naturalmente. Pero este plan no es como los demás, es sumamente peligroso. ¿Peligroso para mí? ¡Pero si yo mato! Espera. ¿Entonces? Verás. Peligroso para mí. Acércate. Mira, este es el camino de la calzada. Llegamos hasta este lugar. Y aquí, precisamente, vive el GTS. ¿Y qué? ¿Carmen? ¿Sí? Mi saco. Thank you.
Ya está. ¿Te ayudo? Gracias. Qué guapo. Linda. Ya vengo. Esto. No puede ser. Es un ladrón. No. Cloroformo. Pasa. Así es como la ciudad atemorizada señalaba como culpable de aquellos crímenes al elemento militar, cuyo uniforme usurpaba a la temible banda portándolo siempre en sus continuas fechorías. Creo que este es el lugar. Mercadante. Sí, dime. Esta es la casa, ¿no? Según el plano que me mostraste, sí, esta es. Que bajen. Bajen, muchachos. Y tú toca. Oiga usted. Traemos esta orden de cateo. Entren. ¿Qué es esto, señor? Traernos una orden de cateo. Pero, por favor. ¿Qué pasa? Silencio. Calma, ¿y qué es esto? Silencio, señorita. ¿Qué dice traer una orden de cateo? Representamos la ley. No. Por piedad, señor. ¡Dársela! No. ¡Por piedad! ¡Quieto! ¿Encontraste algo? Nada, pero el viejo tiene que saberlo. ¡Que hable! El dinero. Dígalo. Yo no tengo. ¿Cómo que no? Si no quiere morir, diga dónde es el dinero. No, déjame que lo di, jefe. Yo lo hago. ¡Hazlo hablar! ¡Que hable! ¿Dónde está el dinero? Jefe. Usted sabe cómo Amaro. Habla de estos. Voy a buscar con qué. Aquí está. Las manos quietecito, atrás. Quietecito, quietecito. Vamos. Tráiganlo. No, sí. No, por eso, favor, no. Ya hablará. Vamos. Pónganlo ahí en la pared. ¿Dónde está el dinero? Oviedo, hazlo hablar. Por última vez te lo voy a preguntar. ¿Dónde está el dinero? No ha dicho nada. Yo no tengo nada. ¿No? ¿Qué pasa? No quiere hablar, jefe. Fusílenlo. Sí. Tú ya sabes cómo hacerlo hablar. ¿Qué esperas? Por última vez, ¿dónde está el dinero? Tienes. No sé nada. Niegas, ¿eh? Preparen. Apunten. Jefe, un momento. Se me ha ocurrido algo. ¿Dónde está el dinero? Canalla. ¿Canalla yo? Sí. Oh, no. ¡Ay! ¡Ay! ¿No
quiere hablar. No. Tengo una idea. No quieres. Iré por la muchacha. No. Así hablarás, viejo testarudo. Eso es. Muy bien. ¡Ay, Dios! No, que no ibas a... Si no quieres que a ella le pase nada, dinos. ¿Dónde está el dinero? Ahí está. ¿Hablarás? ¡No! ¡Suéltalo! No, que no iba a hablar. Aquí, Rubio. Desátalo. ¿Dónde está? ¡Habla de una vez! ¿Qué pasó, viejo? ¡Hable! ¿Dónde está? Entrégalo de una vez. Mira dónde lo tenía el viejo. Oviedo, date prisa. Sí, jefe. Toma. Llévalo al automóvil. ¿Qué esperas? Las alhajas. Pon las alhajas aquí. Bien escondido que lo tenía todo el viejo. Sí, ya lo creo. Ya, muchachos. Resultó fácil la cosa, ¿eh? Ahora, súbale. Diga, señor. ¿Dónde está el señor inspector? Estoy arriba. Ajá, arriba, ¿eh? Sí, señor. Muchas gracias. No puede imaginarse, señor inspector. Fue un saqueo completo. Se llevaron todo lo que pero tenía. ¡Qué cosa tan terrible! Y eso no es todo, señor inspector. Me colgaron de los pulgares para que yo hablara. Fue una tortura terrible, señor. Señor inspector, yo quisiera que me diera una orden por escrito para que pueda utilizar a la policía. Me comprometo a entregarle esos infames. Sí, don Vicente. Escriba usted. Toca. Tú, ve a ver quién toca. Abre. ¿Quién podrá no ser? No sé. Traemos una orden de cateo. Señores, por favor, es que yo desconozco totalmente eso. Díganos por dónde. Permítame avisarle al señor, por favor. Subamos. ¿Quién podrá ser, hija? ¿Quién será? Buenas tardes. Señor... Retírese. Sí, sí. Señor Teranzo, señorita. Traemos esta orden para efectuar un cateo en su casa. No tiene por qué mortificarse, pero son señor, requisitos oficiales y sí, nada señor. Más. Voy. Buenos días, señorita. ¿Sabía que es usted... muy linda? ¡Grosero! Con permiso. Aquí se habla de que usted esconde armas y municiones en su casa y como representantes del gobierno tenemos que requisar todo ese material. ¡Pero, señor, es una calumnia! ¡Es un error! A ver, ¿qué hay en ese arcón? Ay, señor, no hay nada. Ahora veremos. No hay armas, que abra el otro. Muy bien, gracias. ¿Y qué hay ahí? ¿Ahora se acomoda? Sí, señor. Se lo suplico. ¡Eh, jefe! ¿Saco el dinero? Así está bien, gracias. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que no me explico. El señor trae una orden de cateo diciendo que no aquí... se preocupen. Pero, señor... Ustedes pueden venir con nosotros, traer su dinero y volver con él. Nosotros, por supuesto, les haremos un inventario cuidadoso de todo. Si usted quiere, el señor puede venir con nosotros. ¡Claro! Que nos así, acompañe. Muy bien, muchacho. ¿Qué más hay? ¿Esto? Bien, lo anotaré. ¿Alguna otra cosa? Por todo esto. Es
Suba, joven, y no se preocupe por nada. Ya verá cómo todo está en orden. ¿Apetece un buen puro? Aquí tiene uno, importado. Gracias. Más le gustará. Ah, no se quejará de buen trato. Dale lumbre al señor. Eso es. Ahora sí, vamos. Márrenlo fuerte. ¿Qué tal, muchachito? ¿Cómo se siente? ¿Eh? Y no se te ocurra delatarnos porque te mato. ¡Míralos! ¡Qué cara pone! ¿Qué sube el pañuelo. Eso. Ya, déjalo. No vayas a hablar. Aquí se les olvidó algo. Y aquí... Mira. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Llámalos. ¡Espera! ¡Vamos! ¡Nos está llamando! ¡Vamos! Sí, ¡vamos! ¡Qué espera! ¡Vamos! ¿Qué desean, señores? Hola. Traemos una orden de cateo. Permítame ver. Interesante. Por orden del doctor. Y tenemos obligación de... ¡Cierra el pico! Pero es que... Ya saben lo que tienen que hacer. Tú, por allá. Átenlo bien. Los demás arriba. Adelante, muchachos. Levantarla. Sí. Ayúdenme. No me dejen con todo el peso. Ay. Sí. Arriba. Por allá, agárrenla. Sí, arriba. Eso. ¡Ay, mi mano! ¡Quítala! Ya está. Hay que sacar lo que falta. ¡Vamos! ¡Todos! Están robando mi casa. Pasado, José. Patrón, déjeme explicarle. Esos hombres me ataron, me amordazaron. Traían este papel. Decían que era una orden de cateo y se llevaron todo. ¿Cómo es posible? No dejaron nada. Vamos a ver. José, iremos a la jefatura a denunciar este robo. Sí, patrón. Qué barbaridad. Pase, pase. Sí, cerraré, no se vayan a llevar al perro. Pero ¿cómo es posible? Unos militares, esto es el colmo. Sí, patrón, ¿cómo lo oyó? Sí, pues. Buenos días. Buenos días. ¿Está el inspector? Sí, señor, por ahí arriba a la derecha. Su petición será debidamente atendida, doctor. Gracias, señor inspector. Inspector, un señor quiere hablarle. Que pase. ¡Ah! Señor inspector, acaban de robar mi casa a unos militares con una orden de cateo. Esto es horrible, tremendo. Se llevaron todo a este muchacho, lo amarraron, lo amordazaron y lo golpearon. Esto es inaudito. Sí, sí. Mire, aquí está la orden de cateo. Léala y entérese. A este pobre muchacho lo amarraron, lo golpearon, es inaudito. Sí, se llevaron sí, todo. Sí, sí. Ah, señor inspector, tiene que hacer algo y pronto. Se llevaron todo. Mi caja fuerte donde tenía todos mis documentos. Y vengo a presentar mi denuncia enérgicamente para que usted haga algo, señor inspector. Soy un ciudadano honrado que merece todas las garantías. Cumplo con todas mis obligaciones. Llego a mi casa y ¿qué es lo que encuentro? Que me están robando. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Como sea, tiene que hacer algo porque esto no puede continuar así. Es un escándalo y ya es tiempo que los que vivimos en esta ciudad gocemos de garantías. ¿O qué? ¿Usted no opina de esa forma? Oh, sí, mire sí, cómo sí, dejaron a este pobre muchacho. Sí, sí, y ya no, me voy. Oh, se me olvidaba, señor inspector. Aquí está mi tarjeta y espero que pronto encuentre a esos bandidos. Vamos, José.
Su sombrero, perdón. Oh, sí, sí. Sombrero. Perdón, es que ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Adiós, señor inspector. Adiós. Adiós. Suerte. Oh, se me olvidaba. Aquí está mi tarjeta, señor inspector. Ya me dio. Ah, sí, sí. Oh, disculpe, es que no sé ni dónde tengo la cabeza. Vamos, vamos. Granda, el jefe de la banda, ha logrado ser agente de la policía y en complicidad con un agente especial, roba las órdenes de cateo. ¿Tienes? Sí, aquí están, míralas. Escóndelas. Diga, inspector. Que pasen los que siguen. Oh, sí, señor. ¿Cómo está? ¿No hay novedad, jefe? No, ninguna, pero espere. Está bien. ¿Me mandó llamar? Ah, oiga usted, hay algo muy importante. Señor inspector, revise usted esto, por favor. Ese hombre es él. ¡Canalla! ¡Voy a fin! ¿Pero qué le pasa a estos? ¿Qué sucede? ¡Deténganlo! ¡Tú mereces! ¡Eso es! ¡Sujétenlo! Sí, este es el hombre. Lo he reconocido. Él me torturó. Se lo entrego, inspector. ¡Al fin! ¡Al fin te atrapé! Las fuerzas zapatistas, al salir de la capital, abren las puertas de las cárceles. ¿Qué pasó con los cigarros? ¿Qué pasó? Los cigarros, esperen. Déjenme. Déjenme en paz. ¿Nosotros qué? También nosotros tenemos derecho a salir. ¿Por qué no dejan? Vigila bien la parte de abajo. Sí, sí. Y tú, Hernández, con la carabina, ¿eh? Ustedes sí, sí, vayan todos juntos, pero miren bien antes. No sea que nos estén vigilando. Atención. Atención, muchachos. Miren. Miren. Dale. Más fuerte. Adentro. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venga! El señor inspector. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome usted asiento. ¿Qué se le ofrece? El señor tiene tarjeta. Sí, aquí la tengo. Pues yo vengo por el asunto del automóvil gris. Yo conozco a los bandidos y me he propuesto entregarlos, pero necesito garantías. Yo fui uno de los robados y cuenta conmigo para este asunto. ¿Acaso piensa detenerlos? Así lo espero. Bueno, le daré una orden para mi secretario. Aquí la tiene usted. Y tenga cuidado porque es gente muy peligrosa. Sí, lo tendré. Gracias. De parte del señor inspector. Sí.
Con permiso, pase. Ibas a escapar, ¿verdad, bribón? A ver esas manos. Ya me las pagarán. Por tus órdenes. Este es uno de los de la banda del automóvil gris. Mucho cuidado con él. Aquí tengo a Rubio en los del Vidal. Se está muriendo. Venga enseguida, sí, señor. Es urgente, sí. Ha perdido mucha sangre. No tiene remedio. Y como este es un caso perdido. No tiene remedio. Quiero, señorita enfermera, que siga mis instrucciones al pie de la letra. Aquí tiene. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El herido, ¿puedo verlo? Sí, sí, pase. Gracias. Vas a decirme el nombre de tus cómplices. Dime el nombre de uno solo. Vamos, habla, vamos. Habla, habla. Dime el nombre de uno solo. Habla. ¡Habla! ¡Dímelo! Doctor. Murió el inspector. ¿Y este? No. ¿Y este otro? Sí. Tú, adentro. ¿Y este? Sí. Tú también. ¿Y este? No. ¿Y este? ¿Y este? Sí, sí. Tú, adentro. ¿Y este otro? No. ¿Y este? Sí. Tú también. ¿Y este? No, este no, qué mal. ¿Y este? Este sí. ¿Cómo te llamas? Se llama Julio Ruiz. ¿Tú eres Julio Ruiz? ¡Contesta! ¡Pasa! ¿Sabes lo que te espera? Te van a sacrificar. ¡Se van a torturar! ¡Claro! Sí. Pero yo te puedo salvar. Sí, yo.
Dame tu sombrero y yo te doy mi cachucha. Anda. Dámelo. Listo, jefe. ¿Puedo pasar? ¿Me permite? Sí, ya tienes la ropa. A cambiarte. Gracias. Pasen. Buenos días, mi general. A sus órdenes. Tomen asiento. Gracias. Siéntense. Gracias. Gracias. Los he mandado llamar por un asunto muy delicado. Se trata de la banda del automóvil gris. Tengo el expediente en mi poder. Voy a mostrárselo. Lo he revisado detenidamente. Por lo visto está enterado de nosotros, pero vamos a ver. Es inaudito. Es intolerable. Les doy un plazo de 8 días para que aprendan a esos miserables. No quiero que escape ni uno solo. ¿Lo oyen ustedes bien? No quiero repetir esta orden. No quiero que escape ni uno solo, ¿entendido? Entendido. Sus órdenes serán cumplidas. Eso espero. Pasen. Adiós, señor. Pase, caballero. Adiós. Hasta luego. Con permiso. Adiós. Pasa. ¿Cuándo te vas? Ahí está el jefe. ¿Dónde? Ahí dentro. Ahí dentro. Son las 6. Perdóname, te tuve. Siéntate. Se trata de un asunto muy sencillo del que ya hablamos. ¿Conmigo? ¿No lo recuerdas? No. ¿No fue contigo? No lo creo. ¿Dónde? ¿No? ¿Cuándo? Yo no recuerdo. Espera. Un momento. Ven acá. Mira. ¿Ves? Este es el camino que hay que seguir para llegar. Oye. Perdona. Pues escucha. Este es el camino que hay que seguir para llegar a la casa. Sí, ya recuerdo. Siéntate. Es el jefe que me llama. Espera. Resulta que el jefe quiere que te hagas cargo del asunto tú mismo. ¿Entiendes bien? Sí, pero sin dinero no se puede hacer. Te daré lo que quieras. Bueno, siendo así, estoy... No, me gusta discutir. ¿Eh? ¿Te bastan 300 pesos? ¿300 pesos ahora mismo? Aquí te espero. Sí. Toma. Aquí estaré. Anda, pues. Nos vemos. Cámbiate el sombrero. Tú también, cámbiatelo. Esta es la casa. Tú vigilas. Sí, jefe, entendido. Ven conmigo. Nosotros entramos. Con ese sigilo, te quedas aquí. Comprendido. Si ves algo sospechoso, nos avisas. Pierda cuidado. Ya voy. Buenas. Llega. Traemos... una orden de cateo perfectamente legalizada, entérese usted. A ver, pero esto... Ya se lo expliqué a usted. Es una orden de cateo que tenemos que ejecutar inmediatamente. Bueno, siendo así, pasen. Sí. Buenas tardes, señor Mancera. Buenas tardes, caballero. ¿Qué desea? Perdone usted que lo molestemos, pero somos portadores de una orden de cateo. ¿Cateo? ¿Sí? Verá usted. ¿Pero qué significa esto? Aquí está, convénzase. No me explico por qué razones en mi casa... No, no se preocupe, señor Mancera. ¿Cómo no voy a preocuparme? Es un simple cateo. Está bien, señor. Siendo así, puede usted proceder. Solamente por cumplir está órdenes. Está bien, señor. Pasen, señores, pasen. Siéntese, señor. Gracias, señor, no, pero créame siéntese. Usted que todavía no acabo de entender. Ah, mira. Espera.
Te has visto que aquí hay algo. Tiene que haber algo. ¡Oh! ¡Abre rápido, tú, rápido! Créame, señor Mancera, que para nosotros esto es muy molesto. Es muy molesto para ustedes. Imagínense cómo será para... Pero es una orden que tenemos. Es una orden que tiene que cumplir. Cálmese, cálmese. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos, eh? Váyanse al auto. ¿Pero qué es esto? ¡Silencio! ¡Esto es un robo, no es un... ¡Quieto, viejo! ¡Si aprecia la vida! ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Quédese ahí o soy capaz de...! ¡No lo mato porque me da lástima! Aquí tiene lápiz, papel, cigarrillos y repártelos entre ellos para hacerte su amigo. Sí, señor. Aquí está la ropa. Ve a vestirte. Enseguida, señor. ¿Qué pasa, el sargento? Muchachos, escuchen esto. Ya Pedro tiene mis instrucciones. Ustedes de un empujón lo meten a la celda. Lo demás corre de su cuenta. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Han entendido bien? Listo, jefe. ¿Recuerdas mis instrucciones? Sí, señor, todas. A ver, repítelas. Aquí traigo el lápiz, el papel. Descuida. Pues entonces, manos a la obra. Andando. Vamos, Pedro. ¡Adentro, rata vieja! ¡Adentro! ¡Oiga, no me empuje! ¿Por qué me pega? ¡Ya verá cuando salga! ¿Fuman? Yo sí. Bueno, ¿y a ti por qué te trajeron? A nada, hombre. Tuve un pleito con un tipo, pero le puse un ¡Viva México! Aquí en la cara, que... Pues como les decía, muchachos, ya verán. ¿Cómo la ves con ese? Pues, quién sabe. ¿Eh? Pero espera, por aquello de las dudas, más vale andar con cuidado. Oye, préstame tu lápiz para hacer un recado, ¿sí? ¿Mi lápiz? No, claro. ¿O qué crees, que no te lo voy a devolver? Bueno, pero me lo devuelves, ¿eh? Claro. Guarda bien lo que sabes. ¿Han dicho algo de nosotros, las cotorras? Aquí está esto, jefe. Déjenlo aquí y traigan al preso. Cierra la puerta. Pues sí, en eso estamos. Oye, tú, levántate. El inspector quiere verte. Vamos. Pues vamos. Y bien, amigo, ¿vas a decir todo lo que sabes? Yo no sé nada, señor. Ah, ¿con qué no sabes nada, eh? Créame, yo no sé nada, señor. Muy bien, traiga usted eso. A ver qué es lo que va a pasar ahora. Vamos a ver, amigo, ¿reconoces esta canasta? No. No mientas, ¿la conoces? Sí. ¿Y este papel que venía escondido en ella? Aquí, precisamente abajo. ¿Acaso esta no es tu letra? Fíjate bien. Sí. Ajá. Llévatela. Siéntate. Muy bien. Tienes que decir la verdad, toda la verdad, ¿eh? Sí. Yo solo he sido testigo de varias cosas. Espié por la cerradura y... Necesito saber una cosa. Usted dirá, inspector. ¿Cómo se reunían ustedes? El jefe ordenaba todo, nos recogía de esquina en esquina y... ¿Y
Dígame, ¿cuántos eran? Pues verá usted, eran Granda, Mercadante, Chao, Oviedo. Te esperaba. Pasa. Sí. ¿Qué sucede? Hay que empacar todo esto inmediatamente. No hay tiempo que perder. Oye, ¿qué te parece si encargo algo de comer y al mismo tiempo vigilo? Sí, mi vida. Anita, ven acá. Por favor, tráeme algo de comer. Unos tacos, cualquier cosa. Sí, señor. ¡Cochero! ¡Aquí! Ernestina, no podemos perder el tiempo. ¡Date prisa! ¿Voy? ¡El coche espera! Valle de la Rosa, la tercera. ¡Dese prisa! Miren, muchachos. Esa es la casa. Tú, sitúate en esa esquina. Y ustedes dos, acompáñenlo. Aquí es. Baja. Toma. Aquí es, jefe. Sí. ¿Qué se les ofrece? Somos de la policía. ¡Ay, Dios! Quédate aquí. Por acá, jefe. Por acá. Llegamos tarde, ya volaron. Ayer falleció en el seno de la Iglesia Católica mi adorada hija Ernestina. Murió a consecuencia de un descarrilamiento cerca de León, Guanajuato. Rogad a Dios por ella. Esta es la dirección. Vigila. Yo regreso enseguida. Sí, jefe. Buenas tardes. Ah. Oh, buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? El señor Pérez. Aquí está. Mucho gusto. El gusto es mío. Aquí tiene mi tarjeta. ¿La policía? Sí, señor. ¿Y qué tengo yo que ver con la policía? Quisiera hablar a solas con usted, un momento. Siéntese usted. Muchas gracias. ¿Usted con permiso? Sí, retírate. Se trata de su hija Ernestina, a quien usted da por muerta. ¿Cómo? Pero si ella goza ya de la paz del cielo. ¿Así lo cree usted? Estoy completamente seguro. Espere un momento. ¿Usted ordenó estas esquelas, señor? Sí, son las de mi hija Ernestina. Pues hay un gran error, porque su hija no ha muerto. ¡Ay, ay, ay! Yo le aseguro a usted que... Calma, calma. Va usted a decirme lo que ha sucedido, porque se trata de un asunto muy delicado. Voy a contarle. Hace tiempo, mi hija Ernestina... Ernestina. Puesto que tu padre se opone a nuestro amor, me detesta y calumnia y me llama bandido. Huye conmigo, tuyo. Calma, calma, ya la encontraremos. Adiós, niños. Hasta luego, señor Pérez. Adiós, inspector.
Señor. ¿Qué pasa, muchacho? Sé dónde vive mi hermana. ¿Tú lo sabes? Seguro. ¿Me llevas? ¿Me quieres llevar? Sí. Vamos. Ahora vas a subir conmigo a ese auto. ¿Me acompañas? ¿Sí? Sí. Ya lo sabes, la señal es esta, Pon en marcha el auto. ¿Vamos? Sí, vamos. Tú te quedas aquí. Oye, Jacinto, ven acá. Tú sigue al muchacho y vigílalo bien, Oye, y tú ya sabes. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ven, niño, tú y yo tenemos que hacer algo importante. Fíjate en esos. Parecen polizontes. Síguete de frente. Como si nada. Estamos perdidos, Oviedo. Vamos a hacerles frente. ¡Vengan por nosotros! ¡Vengan! ¡Ernestina, abre, abre! ¿Qué pasa? ¡La policía! ¡La agarré a tu marido! ¡No, Dios mío! Oh. ¡Déjame ir! ¡No, no te dejes ir! ¡No! Ahí están. Vengan, muchachos. Vamos, don Vicente. Sí. Oviedo, ¿qué quiero, tienes? Pero tú salta. No puedo dejarte aquí, eres mi hermano. Oviedo, salta. Haz un esfuerzo. Te digo que salte. Sígueme. Salta. Oviedo, sígueme. Sangre. ¡Ábrase! ¡Ay, qué pasa! ¡Abra! ¡Abra! Estamos persiguiendo a unos bandidos. Necesito pasar por aquí. Abra usted, por favor. Sí, señor, sí. Gracias. ¡Ay! ¡Cochero! ¡Pare! ¡Pare! Vas a hacer lo que te diga o te vuelo la tapa de los sesos. Sí, sí. ¡Camina! Vale, vale. ¡Basta! ¡Este es uno, señor inspector! ¡Ya, ya, basta, basta! ¿Dónde está? Se fue por ahí.
Miren esto, sangre. ¡No lo empuje! ¡Sube al auto! ¡Que subas, te digo! ¡Vamos! ¡Jefe! ¡Jefe, venga! Ya sé dónde vive, es por allá. ¡Esa es, señora, jefe! Señora, queda usted detenida. ¡Se nos escapó, jefe! ¿Cómo que se escapó? Sí, tiene razón. Hay que salir lo más pronto posible. No fue nada. Como les decía, fuera de la ciudad estaremos más seguros, porque si llegan a pescarnos... Oh, no quiero ni pensarlo. Ustedes deben hacer lo mismo. ¿Y yo, jefe, a dónde me voy? No sé, pero hagan lo que yo pienso hacer. Ir a cualquier parte. ¿Qué pasó? ¿Qué has decidido? Yo me quedo aquí. Allá tú. Hasta luego. Hasta luego, jefe. ¿Acabaste, Chato? Sí, claro. Pues vamos. Adiós. Suerte. Adiós. Oiga, ¿aquí no encierra un coche, un chofer con bigotes, bajito, que... No sé, ¿y tú? No. ¿Estás seguro? Sí, no. Nos dieron mala dirección. No, querido. Seguro. ¿Lo conoces? No. ¿Tú eres el chofer que mandamos buscar? Sí, señor, a sus órdenes. A mí me trajeron aquí. Conoces perfectamente a Granda, ¿no es cierto? ¿O tú lo conoces? Señor, no lo conoce. ¿Tratas de ocultarlo porque tú eres cómplice de él? Le digo que no, señor. Fíjate bien que va a pesarte mucho si no nos dices la verdad. Pero si es la verdad... Con que no sabes nada. No sé. Agente, tráigame al asaltante. Sí, señor. Tienes que ayudarnos porque si no te va a pesar mucho, ¿eh? Inspector, no sé nada. Bueno, vamos a verlo. ¿Conoce a este individuo? ¿No lo conoce? No. ¿Usted no lo conoce a él? Yo sí lo conozco. Y creo que alguna vez nos acompañó. ¿Ya ve lo que dice? Miente, señor, yo nunca lo he visto. ¿Cómo es posible que no lo conozca? Yo sí lo conozco. Era chofer de Granda. Se lo sostengo aquí y en cualquier parte. Le repito que nunca lo he visto. ¿Con que no sabe? No, señor. Ande, lléveselo. Venga. Venga conmigo, ya hablará. Pase. ¿Cómo es posible que usted diga que no lo conoce? Ya le he dicho todo lo que sé. Pero... No, señor. Si él dice que es su amigo. No es cierto. Pase, pase. ¿Por qué? Esta será su habitación desde este momento. Ya verá que estando a la sombra se le refrescará la memoria. No. Ya verá, ya verá. Jefe, creo que ya me acordé. Ya me acordé. ¿Cambió? Sí, pero ¿seguro? Sí, jefe, sí, ya me acuerdo. ¿Está dispuesto a decir todo lo que sepa? Le digo lo que quiera, pero no me encierre en este cuarto. ¿Quiere venir conmigo? Sí, jefe. ¿Dónde está el despacho de Granda? Allá arriba, en el entrepiso. ¿Arriba? ¿Y la llave? No sé. Bien, voy a subir. Vengan, muchachos. ¿Aquí es? Sí, señor. Usted vaya a registrar por allá. Sí, señor. Nosotros veremos qué hay en este escritorio. Es un muñeco. Qué gente más ingeniosa. Vaya. Bueno, registren ahí. ¿Y esto qué es? Ropa del ejército. Fíjense nada más. Recojan la otra también. Mire, jefe, este mapa. Ah, pero si aquí están señaladas todas las casas donde robaron. Ajá. ¿Y esto? Oh, vaya. ¿Lo ha tocado alguno de ustedes, muchachos? No, señor. Bueno, yo creo que es por aquí. Debe haber alguna combinación. Muevan el escritorio, muchachos, muévanlo. Ah, efectivamente, fíjense.
Ah, así sonaba el timbre. Una buena combinación. Bueno, llévense el muñeco al automóvil. Ya no hay nada que hacer aquí. Qué gente más lista. Llévenselo. Acompáñenlos. Usted se queda. No se mueva de aquí y no deje entrar a nadie. Quédate con el cambio. Llegamos, amigo. Bájese. Sí, señor. ¿Cuál es? El que está allá. Aquel que está a la derecha. Sí, señor. Uh-huh. Venga. Tú nos acompañas y tú también. Vamos. Oye, tú nos esperas aquí, ¿eh? Volveremos enseguida. Sí, jefe. ¿Aquí es? Sí, aquí. ¿Estás seguro? Sí, señor. Mira, no es conveniente que tú entres, así que mejor llévatelo. Y tú, acompáñame. Necesito que me lleves escondido. No, no, señor. Por favor, Rubén. No, no. Bueno, toma. No. Y esto. Y esto más. ¿Aceptas? Bueno, sí, sí. Vaya. Listo, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vive aquí un tal Granda. ¿Aquí? ¿Granda? No vive aquí. ¿Está usted seguro? Completamente, sí, señor. No vive aquí. Mire usted, aquí en el 4 vive un maestro. En el 6 vive un fuereño. Y allá arriba vive una familia que le puedo asegurar es muy honorable. Y aquí vivo yo. Me parece que no va no, usted no, no, a... No, no, si usted no dudo, pero soy el jefe de la policía. A sus órdenes. ¿Va a decirme toda la verdad? Mucho gusto, no faltaba más. Ve por los muchachos y que suban. Pero mire usted, para mí es un desprestigio muy grande. Lo siento mucho, pero lo tengo que hacer. Bueno, mire usted, le voy a decir toda la verdad. Eso quiero. Allá arriba, inspector, vive un sospechoso, solamente uno. ¿Uno? No, verá usted, son dos. ¿Dos? Sí. No, ahora lo recuerdo bien, son tres. ¿Tres? Dígame la verdad. Sí, son tres personas las que viven allá arriba, inspector. Son tres personas, sí, señor. Con que son tres personas las que viven allá arriba. Muy bien. Ya verá usted que no le he mentido en absoluto, inspector. Son tres las personas que viven allá arriba, se lo aseguro. Vengan, muchachos. Pasen ustedes por aquí, por favor. Yo les mostraré el camino. Despacio. Y en silencio. Aquí es. ¿Abra usted? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? No, eso sí que no, de ninguna manera. Ustedes que son de la policía, yo entrar en ese cuarto, Dios me libre. No, con el permiso de ustedes yo me retiro. Adiós. Vayan por la puerta de atrás. ¡Empuja fuerte! ¡Fuerte! ¿Con qué creíste que te ibas a escapar? ¡Te llegó la hora! ¡Apúrese! Las esposas. Pónselas. ¡Quieto!
Muchachos, registren por allí a ver qué encuentran. Baje el otro paquete. ¡Quédese quieto! ¿Qué cosa es esto? Alhajas. ¿Dónde las consiguió? ¿Cuáles alhajas? Estas. ¿Dónde las robó? No. ¿Quiénes estaban aquí con usted? No sé. Uno dormía ahí y el otro ahí. No los conozco. Aunque no los conoce, ¿no? ¿Eh? Bien, muchachos, eso es todo. Recoge ese paquete. Esta palomita ya hablará en la inspección. ¡Vámonos! ¡Camine! Tú contesta. Sí, señor. Buenos días, jefe. Adelante. Bueno. Ahí está el detenido. Sí, que pase. Muy bien. Llamó al 113 que viene para acá. A ver, adelante, adelante. ¿Puedes indicarnos dónde podríamos encontrar al plegado, al de la cara cortada? Sí, jefe, cómo no. Ajá. Súbete el cuello. Así estás mejor. Pedro, si el 113 pregunta por mí, ya sabes. Dile que estoy buscando al de la cara cortada. Sí, señor. Sí, viene con los dos. ¿Con los dos? Sí, cara cortada viene con Chao y con Carmen. Sabe que cerquen la manzana y así los agarrará usted con toda seguridad. ¿Está seguro que pasan por este rumbo? Sí, cómo no. Entonces vamos. Vengan, muchachos. ¡Qué ocurrencia! Eres monísima. ¿Oíste? ¿Quién será? Sí, querido. ¿A esta hora? Voy a ver, pero... Sí, me parece bien. No te preocupes. Ah. ¿Quién será a esta hora? Carta de entrega inmediata. De nada. Era el cartero, no te asustes. Ah, menos mal. Es para ti. ¿Para mí? Toma. Carta. ¿Carta de quién será? ¿Eh? Ah, sí, de mercadante, claro. No me explico tu renuncia a venir. ¿Qué tienes? Allí todo es peligro. Uno a uno van cayendo enfermos. Serás tan imbécil. Y luego, Carmen, no te causan pena sus angustias. Acabo de realizar un negocio y hay otros muchos en los cuales partiremos. Ven pronto, no dejes sacarme. ¿Qué pasa? Ese mercadante imbécil. Oh, querido, pero no tienes por qué enfadarte. Que no me enfade. No se preocupa más que de ti, como si no hubiera algo más ¿Estás importante. ¡Estás loco! ¡Ya me tienes cansada con tus celos! ¡Estoy harta! Perdóname. Prepara todo que nos vamos enseguida. Vuelvo por ti. Ah, y si preguntan por mí, ya sabes. Y no te preocupes. Adiós, linda. Hasta la vista. Sí. ¿José? ¡José! ¡Ven! ¿Me hablaba, señora? Sí. Toma este dinero para que compres lo de la cena. Sí. Y no vayas a tardar mucho. Descuido. Ay. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, claro, está aquí. ¿Tú lo has visto? Sí, no tiene la cara cortada. Yo lo vi.
Cuidado, ahí viene. Ese es, jefe. Vengan. Ese es el mozo de la señora, lo conozco. Allí se metió, jefe. Sí, es verdad. Aguarden aquí. Sigámoslo. Sube. Lo llevas a la oficina y que me manden al 103. Yo lo espero aquí. Sí, jefe. Sí, señor. Aquí traigo a León y que el 113 se vista de electricista. Vamos. Ve a vigilar la entrada. Anda. Y tú, vete con él. Tú lo sigues a distancia. Y tú te quedas conmigo. Listo, jefe. Fíjate bien lo que te voy a decir. Llegas a la casa y dices que eres de los teléfonos y que vas a trabajar. Vamos, corre. Y ustedes estén prevenidos. ¿Qué quieres? Vengo para arreglar el teléfono. No, pero si aquí no hay teléfono, ¿para qué? ¿Cómo que no? Tengo que ver. Quítese de en medio. ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Déjalo! ¡Quieto! ¡Quieto! Soy de la policía, señora. Pero, ¿qué es lo que desea? Ya lo verá. ¡Adiós! ¿Buscaste bajo la cama? ¡Pero cómo se atreve! ¡Quieta! ¿Y esto qué quiere decir, señora? No lo sé. ¿Que no lo sabe? No. ¿Voy con usted? Espérame aquí. Vigílala. ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡No lo sigas! ¡Suéltalo! ¡Déjame, suéltalo! ¡Suéltalo, te digo! Camina. Vete a ayudarlo. Señora. ¿Eh? ¿La puerta abierta? ¡Qué raro! Alguien se acerca. ¡Silencio, señora! ¡Cuidado! ¡Arriba las manos! Creíste que nos ibas a engañar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos a la jefatura! ¡Levántale! ¡Usted también, señora! ¡Pronto! ¡Espósalo! ¡Junta las manos! Y mucho cuidado. ¿No hay novedad? Solo esto, jefe. Muy bien. Que pasen los detenidos. Amigo, ¿va a decirme toda la verdad? ¿Conoce usted a Granda? No, inspector. ¿No conoce a ninguno de sus cómplices? No, inspector. ¿Que no? Aquí tenemos algunos detenidos. ¿Y qué? Porque también usted es uno de ellos. ¿Yo? Regístrenlo. Ah, ¿y esta carta no la conoce? Claro que no. ¿Que no? ¿De quién es? Llévenselo.
¡Suélteme! Es de uno de sus cómplices. Toma. Gracias. A la estación. Tiene que aprender a un hombre alto y bigotón. Ah, alto. Y de bigotes. Exacto. Se hospeda en el hotel. Sírvase proceder captura M, consignándolo esta. Jefe policía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Está el pasajero de México? No, señor. Es un hombre alto y de bigotes. Sí, ya se fue. ¿Se fue? Sí, sí. ¿Está seguro? Seguro. M, en camino esa, en tren directo. Mira, ahí viene el tren. Sí. Espera, tú cubres esa parte y yo esta. Muy bien. Ah, no lo encuentro por ninguna parte. Será mejor que vayamos a la oficina. Bueno, vamos. Toma. Ajá. Un momento, amigo. ¿Qué pasa? Acompáñenos. ¿Pero por qué? La maleta. Dame. Pero es que tenía que haber llegado. No llegó, jefe. Eso es imposible. ¿No es verdad? Si aquí lo dice el telegrama. Pero no llegó en ese tren. Jefe, yo le aseguro que... ¿Qué pasa, sargento? Aquí está este hombre, señor. Ajá, de modo que ya está aquí. Ajá. ¿Usted venía de Puebla, sí, señor? ¿No se apellida usted Mercadante? No, señor. ¿Pertenece a la banda? No. ¿Conoce al jefe de ellos? No, señor, usted me confunde. Ah, no conozco con que lo confundo. ¿Y esta carta? ¿La escribió usted? No, señor. ¿No es esta su letra? No, señor. Está no. bien, ya hablará. Telegrama, señor. A ver, tenga. Ajá. ¿Dónde firmo, Aquí. Muy bien. Oiga, jefe, acaba de llegar este telegrama allá en la casa. Es urgente. A ver. Estamos cuidando. Envíanos detalles correo. Vente pronto. Bernardo. Ajá. De Apan. Qué bien. Iremos allá. Prepárate, sí, que irás con nosotros. A la orden. Pedro, tú y el Jackie se irán por allá. Y nosotros por esta vereda. Buenas. Oh, qué elegante. A ver, un momento, déjeme ver este, sí. Muy bien. A ver, este me gusta, apostaré por él.
Vengan conmigo. Sí, señor. ¿Con quién puedo apostar algo? Con aquel señor. Gracias. ¿Qué tal, señor? Ah, ¿qué tal? ¿Me toman una apuesta? Oh, por supuesto que sí. Le voy al colorado. Pues yo le voy al blanco. Al blanco. Aquí tiene. Casada la apuesta. Casada. La próxima vez tenga mejor suerte, sí, sí, sí. Ah, pero yo le invitaré una copa si usted acepta. ¿Cómo no? Vamos. Vamos. Fue buena la pelea, ¿eh? Sí, pero mire, pensándolo bien, yo aquí me despido. ¿Cómo que se despide? Es que ¿no había usted aceptado tomar una copa conmigo? Venga a la casa, pues, tengo tequila de bueno. Hemos llegado, esta es su casa. Pase usted. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Tome asiento. Sí. Ah, ya verá usted qué buen tequila. A ver, ¿qué le parece? Salud. Muy bueno. ¿Qué le muy pareció, bueno. ¿Eh? ¿Otra copita? Ya que hiciste. ¿Para qué, señor? Oh, gracias. Lea su carta. No. Puede no, usted leerla. Después, con luego toda la confianza. Leeré. Bueno, lea. Gracias. ¿De quién será? Oh, de un amigo. Es de un amigo mío que anda en líos con la policía. Mire usted. Señor B. Gómez, tienda Las Glorias de Apan, Hidalgo. Figúrese que me han tomado por ladrón y que ahora resulta que la policía se ha empeñado en que no me llamo José Álvarez, sino Granda. Y Granda por aquí, y Granda por allá. Y lo que más me duele es que usted también vaya a creerse que no soy Álvarez, cuando que usted conoció a mi papá, que hasta se llamaba como yo. Y sabe que mi señora madre, la verdad, era muy honrada. José Álvarez. Le diré la verdad. Yo busco a un hombre que se llama Bernardo. Yo creí que era usted. ¿Usted es de la policía? Sí, señor. Este Bernardo es un tipo muy especial. ¿Viste de charro? Yo sé quién puede informarnos de él. ¿Usted cree? Sí. ¿Alguien lo conoce aquí? El viejo del mercado. Pues vamos. Verá usted, aquí hay un viejo que conoce a casi todo el mundo. Ese que está ahí. ¿Usted cree que él me pueda informar? ¡Claro! Luego nos veremos. Gracias. Buenos días, amigo. Buenos días. Usted tiene un hijo que se llama Bernardo. Ancina de chiquitito. Yo busco a un hombre que se llama Bernardo. Es un hombre... Sí, Bernardo el charro. Acaba de pasar con tamaña leontina y sortija. ¿Por dónde se fue? Pues para su casa. ¿Y dónde es su casa? Allá arriba, por la vereda que llega... ¿Arriba? Pues hasta allá por Almoloya. ¿Almoloya? Sí, señor. Muchas gracias, señor. Vaya con Dios. ¿Qué tal, inspector? ¿Cómo ya le fue? Ya tengo la información. Me da mucho gusto. Es en Almoloya, pero necesito caballos. ¿Necesita caballos? No se preocupe. ¡Pancho, trae los caballos! Sí, patrón. Aquí tenemos caballos suficientes para pero todos es que somos ustedes. Muchos. No, no importa. Esta es la casa del señor Quintero. Sí, patroncito. Cuida los caballos. ¡Lencho! ¡Lencho! Anda, muchacho. Ve a abrir. Pasen.
ese? No sé, inspector. Quédate tú aquí y vigílalo a ver qué es lo que hace, ¿eh? Sí, jefe. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Podemos hablar? Como no, pasen. Gracias. Usted no pasa. No, señor, muchas gracias. Como guste. Buenos días, señorita. Buenos días. Tome asiento, señor. Vengo de México en una comisión especial y desearía hablar a solas con usted. Con mucho gusto, pase usted, señor. Gracias. Buenos días. Vienen a buscarme. Dame la toalla para ocultarme la cara. Dios mío, ¿pero qué es lo que hiciste? Nada. Toma. Entra. Métete a la cama como si estuvieras enfermo. Sí. ¡Apúrate, hombre de Dios! ¿Vienen? No, no vienen. Cúbrete. Sí. Cúbrase, señor. Gracias. Tome asiento. Gracias. Diga, ¿en qué puedo servirlo? Señor Quintero, vengo con la misión de detener a su hijo. ¿A mi hijo? Sí. ¿Por qué? Por robo. ¿Por robo? Sí, señor. Su hijo es un ladrón. No puede ser. Mi hijo hace muchos años que se fue y nunca más volví a saber de él. Nunca. Señor Quintero, crea que al verlo me apena más, pero está demostrado que su hijo pertenece a una banda muy peligrosa. Dios mío, tengo todas las pruebas. Pero no lo entiendo. Venga, venga usted para acá. Ve usted hacia allá. Todo eso es mío y desde luego de mi hijo. Yo lo enseñé a trabajar desde que era un niño para que fuera un hombre de bien. Ve usted hacia allá, ¿ve? Todo eso que ve un día tiene que ser de él. ¿Por qué tenía que robar mi hijo? Señor, piedad. Haga usted lo que pueda por él, se lo ruego. Lo lamento mucho, señor, mucho, pero créame que es mi obligación llevarlo a México. Tengo que llevármelo. ¿Llevarse de aquí? Sí, a mi señor. Hijo. Usted es el primero que me tiene que ayudar. ¿Yo? ¿Entregar yo a mi hijo? Como dé lugar, tiene que entregármelo. Por él favor. Ha sido un ladrón y tiene que pagar. Pero. Créame. Es demasiado lo que me pide. Vamos, acompáñame. Allí lo tiene usted. Ese es mi hijo. Bernardo, levántese. Hijo, hijo mío, levántate. Te reclaman por ladrón. Por favor, perdóname, padre. Qué desgracia. Perdón. Perdón. Perdóname, padre. Hijo, padre. Vamos, apúrese. Hijo mío. Oh, ¡qué desgracia tan grande! Oh. Ya estamos listos. ¡Hijo! ¡Padre! ¿Por qué lo hiciste? ¡Hermano! ¡Oh, hijo! ¡Dios te ayude! ¡Vamos, dese prisa, que se hace tarde! ¡Por favor! ¡Tengo que llegar al lado! Se lo lleva. Oviedo logra al fin fugarse después que cautelosamente y empleando varias noches perfora el techo de su celda. Thank you.
Vamos, al que te hablan. Aquí tienen ustedes su expediente, lo conozco. Sí. Pueden examinarlo, todas las pruebas están aquí. Sí, sí, sí. Órale, te hablan. Vamos, para afuera. Señores del jurado, habiendo sido comprobada la culpabilidad de los reos según la ley, han sido juzgados y sentenciados por este jurado popular. Señoras, sí, ya no hay remedio. Será mejor que nos vayamos. Váyanse. Por aquí, vamos. Este jurado que tengo el honor de presidir, después de haber juzgado los delitos de estos hombres, los condena a la pena de muerte. Ustedes, por resultar cómplices de los reos, son sentenciadas a 10 años de prisión a partir de la fecha de este juicio. ¿Qué tienes? No, fúmate un cigarro. No, no, ándale. No, no te pongas no, así, quiero, hombre. No, ándale. Bien, sí. Mira este, qué cobarde. ¿Qué Oye, quieres? ¿Para qué es eso? ¿Esto? Ya verás. ¿Esto? Sí. Sí. Lo quiero para ponérmelo aquí. Para que cuando sea la hora... Oh. ¿Entiendes? Ah. ¡Qué cobarde eres! Te voy a dar uno para que seas hombre. Anda. Blanco, derecha. ¡Derecha! ¡Alto! ¡De frente! ¡Marcha! Ah, ya sé. ¡Anda, hombre! ¡No seas...! ¡Anda, baby! No, ya no puedo. Mira, esto me lo voy a poner aquí, ¿eh? Muchachos, ahí viene un padrecito. Ahí está el señor cura. Ah, padrecito. Buenas noches, hijos míos. ¿Cómo están, hijos? Dígale adiós por nosotros. ¿Y tú? Dios está con vosotros. ¿Hijo mío? Padre. Padrecito. ¿Qué quieres, quiero que hijo? Los sí, sí, descuida. Yo estaré con vosotros. Gracias, padre. Ven conmigo. Sí. Pero es que necesito verlo. Tiene que tener una orden por escrito. No, no tengo ninguna orden. ¡Ah! Ahí está. Déjeme verlo. Por compasión. No, no, no. Es imposible. Se lo suplico. Hijo mío, besa la cruz y pídele a Dios que te perdone. Padre nuestro que estás. Mire, padre. Es ella, mi prometida. Es ella. Sí, sí. Señora, déjeme es imposible. Verlo. Capitán, por favor, por mí, déjela pasar. Es la última vez que lo verá. Por Dios favor. Se lo ha de pagar. Por favor. Se lo suplico. Pase usted. Gracias. Ven, hija. Gracias. Mía. Por fin viniste, amor mío. ¿Quieres sí. casarte conmigo? Sí, sí, sí quiero. Padrecito, ¿quiere casarnos, por favor? Sí, claro. Esa muchacha es mi novia y voy a casarme con ella. ¡Cásate! ¿Te vas a casar? Sí. ¿Eh? Claro. ¡Sale! Bueno, ¡tendremos boda! Sí, claro. Muy bien. Pero, boda, ¿eh? Claro, claro, va a ver, pero ¿qué tiene de malo? Un momento, señores. Yo seré el padre. ¡Eso no!
Tú, ladino. Bueno, pues no, ya. Mira, mercadante será el padrino. Ah, sí, me parece bien. Padrino. Sí, te felicito. Sí, me parece que sea mercadante. Mucho gusto, padrino. Muy bien. Dios bendiga esta unión. Dense las manos. Yo os declaro marido y mujer. Dios proteja a la que pronto será viuda. Hijo mío, que Dios perdone tus pecados. Valor, hija. Padre. Chacho, mira, ya está listo el coche. Sí, cátenle, padre. Hija mía, es hora de retirarnos. Jesús velará por ti. Sí, padre. La escena del fusilamiento, a su natural horror, reúne su autenticidad. Con su absoluto realismo, hemos querido demostrar cuál es el único fin que espera al delincuente. En todos los culpables es una lección moral. Solo el trabajo es el medio más noble de vida.